Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenéis un vídeo que me habéis pedido un montón, mi inventario de 2018. Como sabéis, he estado de vacaciones, visitando a la familia de mi novia. No he podido grabaros este vídeo, pero ya que estoy de vuelta aquí en España, en mi estudio, os lo puedo traer. Vais a ver que ha cambiado un montón. Ya entenderéis el porqué a medida que vaya avanzando el vídeo. Así que espero que disfrutéis muchísimo. Y vamos a ver mi inventario de 2018. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a ver el inventario de 2018. Ha sido un año durísimo. Como sabéis, al principio de año las skins perdieron un montón de valor, por lo tanto tuve que vender muchas skins preciadas que tenía. He ido reconstruyendo mi inventario poco a poco, así ha quedado, lo vais a ver uno por uno, ya que quiero hablar de todas y cada una de mis skins, así que vamos a ello. Y hay sorpresa, por cierto. De USPs tengo esta Royal Blue de Pasavis, es jugador de Virtus Pro. Creo que ahora ha adquirido un mayor valor porque la skin es Factory New y es muy complicada conseguirla. Juraría que está en torno a los $300. Luego tengo esta por aquí de la última caja, Flashback, que la vais a ver seguramente por el canal, ya que quiero darle un intento porque no sé, me mola la skin, la verdad. En cuanto a beretas, tengo esta de aquí, las Twin Turbo de la última colección de Inferno, me gustan un montón. Estas eran las que usaba antes y fijaros cuánta heal tengo, eran mis favoritas, pero pienso que estas están mejor. Luego, en cuanto a P250, tengo la Whiteout, arma que no es cara, pero que este crafteo queda muy, muy bonito y estoy súper contento con ella. Tengo también, por cierto, la P250 Nuclear Threat de Nico, que me tocó en la Major de este año. Y por último, la P250 Silla Later, que es de mis favoritas, sin lugar a dudas. Me encanta muchísimo este arma. En la CZ tengo la Chalice, es mi favorita. Souvenir Factory New Demo, que también me tocó en la PGL del año pasado, en esa Major. Y recuperé la azulita. Para la gente que no sepa la historia, este arma vale unos $300. Pues yo la puse en un contrato sin querer, así que tenía la obligación de recuperarla con la pegatina de Titan. Y el título viene a decir que no la ponga más en los contratos. Menudo fail que tuve. Por último, aquí tenéis esta de Seligel, que me parece que se llama Cobalt algo, no me acuerdo muy bien, pero es la de Seligel más cara que hay en el mercado. Souvenir Factory New, creo que también está entre los $200 y $300 de la Colón de 2015. Ahora vamos a pasar a las armas terror. Tengo, por supuesto, la Glock Fade, la Glock más cara de todo el juego, con la pegatina de MVP, que no se le da un toque guapo, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros. Y tengo esta StatTrak Whistle con la pegatina de la Hulk, que la pegatina ha subido de precio una barbaridad, por lo tanto esta arma ha adquirido más valor. También tengo el patrón bueno de la Moonrise, como veis aquí, tiene una estrellita y básicamente es un arma que, bueno, que tiene el mejor pattern de todo el juego, o sea, que tiene el mejor pattern del arma en sí, ¿vale? Y está en Factory New, como veis, en muy muy buen estado. Y por último tengo aquí la Tech-9, que la utilizo en el lado terror, me gusta cómo está actualmente con estas pegatinas doradas, pienso que ha quedado muy muy guay. Vamos a las SMGs, aquí tenéis la MAC Neon Rider con estas pegatinas de Dignitas, pienso que es preciosa, no sé qué opinaréis vosotros en los comentarios. 744 kills. En cuanto a las MP7, tengo a la Fade de la última colección de Inferno, también me encanta, y la MP5 coprocesor, es mi favorita. No he usado la de Lab Ratas, que es la última de la operación. Luego, en cuanto a UMPs, como veis, Primal Saber la sigo manteniendo, es mi favorita de lejos. Y la P90 Emerald Dragon la quiero hacer un upgrade a Factory New StatTrak. Cuesta unos $1000, así que vamos a tener que esperar, porque hay otras skins que quiero conseguir que me interesan más que una P90 que no utilizo. Por último, Pepe Bison, como veis aquí, la de Anubis, mi favorita sin lugar a dudas. También me gustaría gradearla a StatTrak. Tengo que contar una historia de este arma, ya que hay mucha gente que la hace muy mucha gracia el título. Brasil, ¿por qué le has puesto este título? Yo hice un vídeo en este año buscando la Glock Fade por contratos. ¿Qué pasa? Me daba igual que saliera Factory New o Minimal Wear, pero este arma, si sale Factory New, cuesta más de €300. Si sale Minimal Wear, te cuesta 20, 30. Y fijaros el Float, 7.1. Si me hubiera salido menor que 7, hubiera sido Factory New y estaríamos hablando de un arma mucho más cara. Y por ese 7.1 le puse el nombre de Brasil, que mucha gente me lo ha preguntado. Ahí tenéis la respuesta. Aquí tenéis la joya de la corona de mi inventario. Aquí tenéis una M4A4 Hole Factory New
Star Trek sin duplicar, que eso es súper importante. Además, como veis, la culata está en perfecto estado, que eso es una cosa que suele pasar mucho, o sea, que se suele ver como rascada. También el cargador está bastante bien, como veis, el float 0,36. Estamos hablando de un arma que vale $3,000 o más. Es un arma muy cara. Y como digo, es un arma que he adquirido hace poco y que quería enseñaros. Luego tengo la, como veis, la Dragonfire de Scout. Está Star Trek Factory New, es mi scout favorita, no sé si está alrededor de los 100 euros. De las AUG no tengo ninguna, no sé por qué, las vendería, tendría todas camaleón. Me gustaría conseguir la Kijabara, como sabéis es un arma que he conseguido bastante por contratos, la vendí, así que bueno, ya la tendré. En cuanto a VPs, bueno, aquí también ya me conocéis. Dragon Lore Factory New, alrededor de los $1,300-$1,400. Medusa Minimal Wear, esto no lo he tocado, de Miss Well, firmada, un valor sentimental muy muy alto. Luego tengo la Black Simov, que mucha gente me dice, Black, ¿por qué tienes una VP tan desgastada? Porque como veis el scope es totalmente negro y es un arma que tiene un valor muy importante porque no se puede conseguir por contratos únicamente abriendo la caja. 2000 bajas, firmada por Kenny S, que os puedo decir, el arma más preciada seguramente, junto a la de Miss Well y yo que sé, como digo, la M44 Hole, etcétera. Luego tenemos la Star Trek AVP Neo Noir Star Trek y hace poco he recibido el AVP de Stacks que perdió contra mí al hacer ese duelo. Le he puesto este nombre, no sé qué opinaréis vosotros, decírmelo en los comentarios, pero creo que es un nombre correcto, ¿no? Me encanta este AVP, vale 300 euros. Por cierto, la AVP Medusa Minimal Wear está alrededor de unos 800 y la de Kenny es, creo que estará por otros 300. Vale, la SCAR tengo esta, la Emerald, sin más, es la que más me gusta. Y la FAMAS tengo la Valence, me gusta mucho la del tiburón, pero bueno, de momento es que no utilizo la FAMAS, no voy a engañar. La Galil, tengo la Galil Cerberus, es un arma que me gusta muchísimo, Factory New, Souvenir. Y vamos con las AKs, que también aquí hay mucho de lo que hablar. Star Trek AK-47 Asimov Factory New, con esta pegatina que rasqué de Global, vale 300, no es Minimal Wear, no sé si he dicho el estado, pero es Minimal Wear, 300 euros. Quiero conseguir la Factory New. Luego tenemos la Neo Noir, que con mis guantes morados queda increíble, también unos 300 euros. Y luego ya está la de Empress, pero sin Star Trek ni nada. Bueno, no, por supuesto que se me olvidaba, el arma del canal, hay Black Power. Como veis con esta pegatina de Ivory Power Holo, también tiene estas pegatinas de la corona, alrededor de $800, $1,000 este AK. Y ya está, ¿no? La SG Zyrex y poquito más que resaltar de aquí. No sé, de las AKs decidme cuál es vuestra favorita. Yo creo que la Neo Noir, la Black Power. Estoy probando la Casimov, pero no sé, no me convence del todo. Luego, en cuanto a escopetas, aquí es que yo creo que me lo voy a saltar un poquito por encima. Las estáis viendo ya. El único arma que me gusta es esta de aquí, porque tiene el patrón de la hoja azul. Como veis, bueno, como sabéis, hubo mucho revuelo con el patrón de este arma, que se valía mucho más o mucho menos. ¿Quién usa una escopeta? No, fijéis en los patrones de armas que apenas utiliza la gente. Tiene este, que es el mejor, Factory New Star Trek. Y por último, vamos a los cuchillos. Solo hacerle caso a dos, ya que el resto los tengo que dar, que es para mis moderadores. Vale, en este caso, bueno, es como un regalo de Navidad de Reyes por el apoyo. Tenemos el James Bond, mi cuchillo. Si veis esto de Tradable After January es porque se lo dejé mientras estaba de vacaciones a una personita. 0,007, por eso se llama James Bond. Un arma que tiene muchísimo valor, más de $2,000, y por el float podría llegar incluso a 3,000. Y por último, el Talon Knife. Muchísima gente dice que el Karambit es más bonito que el Talon. Yo lo tengo por la animación que da vueltas y me gusta bastante más. Vale, me parece que Factory New otros $300. Y los guantes, tengo dos. Este es el que utilizo en el lado CT con el Talon. Estos son los que utilizo en el lado Terror con los Pandora. Estos están en Minimal Wear, no Field Tested, disculpad. Y estos también. Los guantes suelen valer mucho, Factory New, Minimal Wear, pero yo intento buscar siempre los Field Tested, que se vean con muy poco desgaste. Y estos son los mejores. Me parece que en Float los tendré en 0.17, 0.16 y en Minimal Wear está 0.15. Graffitis, tengo estos.
y música no tengo. Y bueno, en cuanto a medallas, una muy importante que hemos conseguido este año, por supuesto, nuestro primer Piquen de oro, que estoy súper contento. También hemos conseguido, bueno, esto creo que fue a finales del año pasado, la Hidra de Diamante, la de 5 años que me la han dado hace poquito. Y por último, por si no la tenéis, la medalla de 2019 que se obtiene al llegar al nivel 40 en el juego. Bueno, y también la medalla de lealtad. Y ya está. El resto son cosas que, bueno, que son de... sin importancia. Así que, chicos, este es mi inventario. Como digo, ¿ha bajado en cuanto al valor total? Sí. ¿En cuánto podríamos estar hablando? Yo diría que alrededor de los $10,000 vale ahora mismo mi inventario. Un poquito menos, diría. Pero he tenido inventarios de $15,000, $20,000. Veremos cómo se desarrolla el tema de las skins este año. De momento estoy contento. Cuando pueda conseguir el dinero, iré upgradeando. Si no tengo el dinero, no pasa nada. No me voy a morir. Así que nada, chicos y chicas, decirme en los comentarios cuál ha sido vuestra favorita. Es un vídeo que me habéis pedido mucho, así que aquí os lo traigo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.